Comenzaron a principios de junio y ha superado el 75% de formación del plan de empleo Data 23 y realizarán sus prácticas profesionales en 13 delegaciones y servicios municipales. Los 15 alumnos desempleados mayores de 45 años que se forman en gestión administrativa se preparan en una ocupación muy demandada en Algeciras por estar presente en todos los sectores productivos y en la administración pública. La han empezado en este mes de septiembre y la seguirán hasta el mes de abril. Van a estar aproximadamente unos 7 meses de trabajo efectivo en la administración pública de aquí de Algeciras, en concreto en las 13 delegaciones y servicios municipales, con un doble beneficio. En primer lugar, para ellos, porque van a adquirir la experiencia profesional que necesitan para completar su formación, pero también necesaria para su posterior inserción laboral, que es el objetivo prioritario de estos programas de empleo y formación. El curso de 800 horas aporta a los alumnos cotización a la Seguridad Social desde el primer día, ya que se trata de contratos a tiempo completo y sus participantes perciben el salario mínimo interprofesional. El Ayuntamiento ya ha solicitado nuevos cursos de empleo y formación para Algeciras. Además, puedo adelantarles que ya hemos solicitado los nuevos programas de empleo y formación, por lo tanto, mis compañeros creo que también que se verán beneficiados también de esos nuevos programas de empleo y formación. Los hemos solicitado ya en la convocatoria 2024, comenzaremos en el primer semestre de 2025 y, como digo, daremos más detalles por el tema de la convocatoria para quienes pueden solicitarlo y demás, de los grupos de edad, pero sí que van a estar centrados en temas de, por un lado, un plan de empleo específico para temas de informática y otro, repetiremos la paleta de este año, la llamaremos el cincel y serán trabajos de albañilería y pintura. Este plan está financiado por la Junta de Andalucía con fondos de la Administración General del Estado y con cargos a los presupuestos generales del Estado a través de los créditos específicamente consignados cada año en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal con casi 380.000 euros.